Es un acto de diálogo del Superior General de la Congregación del Verbo Divino, Padre Buddy Cledens. Le damos la bienvenida y invitamos a pasar adelante a el Superior Provincial de la Congregación, el Padre Juventus Cota. Muy buenas tardes. La tarea del educador moderno no es talar selvas, sino regar desiertos. Creo que esta frase sabia representa uno de los más grandes desafíos de la educación actualmente. La humanidad avanza a ritmos frenéticos que están provocando cambios. Cambios en el planeta, cambios en el mundo, cambios en la educación, en la familia y cambios en nosotros mismos. Por eso hoy, al estar compartiendo, ¿no es cierto?, en esta mesa fraternal como profesores, funcionarios de Colegio Verbitas en Santiago, estamos muy contentos al tener presente nuestra Superior General, que llegó a Chile el día viernes pasado y lamentablemente tiene que abandonar el país mañana porque ya tiene otro programa en otros países. San Arnoldo Jansen decía: el verdadero amor y la plena confianza o la auténtica confianza son la base de un buen trabajo en equipo. Somos una familia al escuchar al Padre Buddy desde que llegó a Chile. Siempre habla de que somos una familia. No somos una isla, somos una familia. En una familia, más allá, como en esta institución escolar, nadie más o menos que otro. Cada uno de nosotros juega un rol fundamental, importante, en la formación de nuestros niños y niñas, nuestros alumnos. Así, ya que este mes celebramos el mes de la solidaridad, también San Alberto Hurtado decía: nadie no tiene nada que dar, aunque sea pobre, ni nadie no tiene nada que recibir, aunque sea rico. Así que, una vez más, quiero agradecer al rector del Colegio de Santiago y también a cada uno de ustedes por su presencia, especialmente hoy, esta tarde, en esta conferencia. El Padre Supergeneral también nos ha insistido desde el Generalato que debemos crear o recrear en nuestra provincia chilena, un ambiente del diálogo, de mutuo respeto, de comprensión, de hermandad en toda la institución que tenemos en el mundo. Si bien somos misioneros, y siendo misioneros, somos diferentes. Ser diferentes también es una riqueza para nosotros como una familia. En una familia, Verbita, nos unimos más bien con el lema: un solo corazón, muchos rostros, un solo corazón. Es decir, cada uno de nosotros, siendo verbitas, sacerdotes, religiosos y laicos, todos tenemos la misma meta. Queremos que en este mundo,
en esta sociedad haya más paz y amor. Por eso, el amor y la confianza deben ser como el motor que nos une como hermanos y que nos moviliza al éxito de nuestra institución escolar, para que todos los niños y jóvenes tengan la formación integral para poder enfrentar el cambio tanto en el mundo como en nuestra iglesia. Muchas gracias, Padre Pablo Buricler. Gracias por su presencia en nuestra provincia. Gracias también por acompañarnos, ¿no?, desde que llegó a Chile hasta hoy, con una buena motivación y orientación para los alumnos, profesores y también los laicos. Anteayer estuve en Puerto Varas, ayer en Los Ángeles. El padre también acompañó a los profesores con un tema de una buena motivación. Y así que una vez más, muchas gracias. Esperamos que esté contento al estar en Chile, y también queremos también agradecer, y además quizás pedir disculpas a lo mejor lo que usted, ¿no?, ha vivido en Chile, no lo que usted esperaba, pero lo más importante es que ya esté con nosotros y también que ha dado motivación y orientación para cada uno de nosotros. Muchas gracias una vez más a todos ustedes y también Padre Supergeneral. Agradecemos al Padre Juventus por sus palabras. Les recordamos poner en silencio sus celulares y queremos avisarles que esta charla está siendo transmitida por vía streaming a cargo del taller Streaming y Periodismo de alumnos de quinto y sexto básico del Colegio Verbo Divino, el taller del profesor Andrés Fernández. A continuación, siguiendo con nuestra charla, vamos a iniciar con una pequeña oración a cargo de nuestro capellán, el padre Roberto Díaz. Como es costumbre en nuestra congregación, voy a proclamar el prólogo del Evangelio de San Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre.
Palabra del Señor. Agradecemos al Padre Roberto por la oración. Y a continuación, el Padre Sergio Eduard, rector del Colegio del Verduino, dará una introducción a la charla y la presentación al Superior General. Padre Budi, Padre Juventus, Padre Roberto, queridos hermanos sacerdotes, queridas profesoras y profesores y personas que trabajan en nuestros colegios, les damos una gran bienvenida aquí en el auditorium de nuestro colegio. También saludamos a los que están viendo este evento en forma remota, online, gracias a la transmisión de nuestro taller. Y decirles que es un gran honor para nosotros tenerlo de usted aquí, padre, para que nos hable de educación, que es justamente lo que nos congrega a nosotros aquí en los colegios. Aquí hay representantes del Colegio Espíritu Santo de la Comuna de San Joaquín. Les pido que levanten la mano. ¿Sí? Son hartos, ¿ves? Muy bien. Bravo. También del Colegio Verbo Divino de Chicureo. Aquí. Bravo. Y aquí estamos los dueños de casa también, los del Verbo Divino de Santiago. Bravo. Bien. Y mi misión también es presentar al Padre Superior General. Ustedes, los que están en el Verbo, saben, yo ya lo presenté en el acto que tuvimos hoy día en el patio grande, así que van a tener que repetirse la explicación, pero un punto que se me olvidó decirlo y que voy a empezar por eso, es que el Superior General es el sucesor de San Arnoldo Jansen, porque el primer Superior General de nuestra congregación fue San Arnoldo Jansen. Así es que esa en realidad quizás es el título más importante. Después, ¿cómo se elige un superior general? Cada 6 años, ahora, antes era otra la frecuencia, se reúnen representantes de todas las provincias de la congregación, también de algunas regiones que son como provincias más chicas, o misiones, que son más chicas todavía, en un lugar cuando está empezando, por ejemplo, en Chac, me parece que es una misión todavía, cuando hay 4 o 5 sacerdotes o hermanos allá. Es una misión, una región tiene del orden de 20, 25 personas, Corea, me parece que Bolivia todavía es una región, y las que son más grandes se llaman provincias. La nuestra es la provincia chilena, que es un país que coincide con una provincia. Hay países como Argentina que tenemos 2 provincias, en Brasil hay 4 provincias, en Indonesia hay 5, en la India hay 5, y así. Tenemos entonces, ya hay algunas provincias que tienen varios países, como Australia. A mí me tocó estudiar inglés en Australia e incluye Nueva Zelanda y Tailandia, ¿ya? Entonces, el superior de una de estas misiones se llama el superior provincial o regional. Y entonces, cada 6 años ahora se reúnen los provinciales con algunos delegados de cada provincia, dependiendo del tamaño de la provincia. Mientras más cohermanos tiene la provincia, son más los delegados, y ahí van entonces 1, 2, 3 o 4 personas de cada provincia y se juntan, y la labor principal es elegir al superior general y a su consejo, ¿ya? Y se hace democráticamente, ¿ya? Entonces es un sistema bien bonito y bien, como sea, democrático. Y después también en los subcapítulos generales se ven las orientaciones para la congregación en general. Y en el 2012 se eligió como miembro del Consejo General al Padre Budi Klen. Él es originario de Indonesia, de un lugar que se llama Waibaru, en la diócesis de Larantuka, Isla de Flores, pero cerca de Lembata, ¿o no? Así, sí, claro. Yo tenía un,
un amigo indonesio que era de Lembata y era de diócesis de la Nantuka también. Sí, sí, Pascal es Paco. Ya, ya. Bueno, y entonces me acuerdo que un amigo irlandés que era misionero decía, los de la Nantuka son muy inteligentes, decía. y entonces él nació en 1965, ¿eh? Yo calculo que en el mismo año que nació mi hermana, la menor de mi familia, y después entonces entró a la congregación, hizo su noviciado en Indonesia, y después de hacer su noviciado fue enviado a Austria a estudiar en el seminario San Gabriel, que queda en la ciudad o pueblo de Mödling, en las afueras de Viena. Y allá se encontró con el padre Roberto Díaz, que está aquí, a su lado, que había llegado un año antes, porque el padre Budi llegó en el 88, y él el 89, el 87, y el padre Fernando Díaz había llegado un año antes, el 86. Fernando Díaz, ustedes muchos lo conocen, fuimos compañeros de colegio y ordenados juntos con Fernando. Entonces, y ahí llegó a Austria, y según cuentan los pelambres, que a los 3 meses ya hablaba alemán perfectamente. ¿Ya? Y estudió entonces la teología allá y fue ordenado sacerdote en Austria. Después fue destinado al país vecino de Austria, Suiza, que nosotros conocemos conocemos bien al padre Armando Schnidri, que fue provincial, fue rector de este colegio, él es suizo. Bueno, ahí estuvo trabajando más que en Steinhausen, ¿no es cierto? Claro, tenemos una casa ahí, yo estuve una vez en Steinhausen, ¿me acuerdo? Y después de 4 años allá, fue enviado a sacar un doctorado en teología en la Universidad de Friburgo, que es una universidad muy prestigiosa en Europa. Ahí hizo clases Heidegger, ¿no es cierto? Y Karl Rahner y Buddy Kleden. No, hizo clases Buddy Kleden. Entonces ahí estudió el padre Buddy y su tesis era como la teología fragmentada, algo así, un nombre bien raro en alemán, de la cristología de Juan Bautista Metz. Una cosa así, lo busqué, pero no me acuerdo bien el nombre, era muy largo el nombre, ¿ya? Y después de sacar su doctorado, fue enviado a su tierra natal, a Indonesia, a ser profesor del seminario que tenemos nosotros en Ledalero, que según lo que he oído yo, es el seminario más grande de todo el mundo. Así que es un honor para nosotros tener ese seminario tan grande allá. Y ahí fue profesor durante 12 años hasta que fue elegido en el Consejo General en 2012. Bueno, y en 2018 fue elegido superior general de nuestra congregación y desde ahí entonces nuestro jefe. Ya, él pensaba venir a Chile muy pronto después de eso, en 2020, pero la pandemia dijo otra cosa. Entonces, recién ahora, en 2022, pudo llegar a visitarnos. Entonces, les pido un gran aplauso por nuestro padre Pablo Buddy Kleden. Ahora le damos la palabra al padre Buddy. Lo que yo sí pienso que nosotros, para poder ver, mejor estuviéramos allá. Así que nos vamos a ir para allá nosotros, ¿ya? Porque si no, tenemos que tener un espejo, sino, para mirar la presentación. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Padre Sergio, por la introducción. Es bueno que después de haber visitado los 3 colegios, Chicuré, Espíritu Santo y Colegio del Verbo Divino Santiago, tengo esta oportunidad especial de encontrarles a todos ustedes en esta tarde. Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos sobre la educación de la perspectiva de la congregación del Verbo Divino, con la intención para animarles a ustedes para dedicarse a la misión de educación, que es una misión muy importante por la Iglesia,
también por nuestra congregación del Verbo Divino. Quiero compartir mi presentación en tres partes, algunas declaraciones inspiradoras del Papa Francisco, después el compromiso de la Congregación del Verbo Divino en el área educacional, en el pasado y en el presente, y algunas reflexiones sobre la visión verbita sobre la educación. El primer punto, algunas declaraciones inspiradoras sobre la educación. Naturalmente, hay muchas declaraciones sobre educación en los documentos de la Iglesia. Quiero apenas hacer referencia a una declaración del Papa Francisco en su reciente encíclica Fratelli Tutti. Los profesores que tienen la desafiadora tarea de formar niños y jóvenes en escuelas y otros ambientes deben estar conscientes de que su responsabilidad se extiende también a los aspectos morales, espirituales y social de la vida. Los valores de la libertad, respeto mutuo y solidaridad pueden ser transmitidos a partir de la infancia. Aquí el Papa Francisco nos recuerda de la educación y su carácter holístico, que es el espíritu de la educación católica, el carácter holístico de la educación. Las escuelas y universidades son los mejores lugares para ampliar los horizontes de los jóvenes con conocimientos para nutrir en ellos la correcta comprensión moral, para profundizar su espiritualidad y para equiparlos con la responsabilidad social. Sabemos que hoy en día, en muchos lugares, hay menos y menos personas que van a las iglesias, en las parroquias. Pero el interés para ir a las escuelas católicas está aumentando. Es una oportunidad especial para encontrar a los jóvenes y sus familias, para compartir con ellos los valores que entendemos como valores importantes por la vida. El Papa Francisco, implementando este entendimiento holístico de la educación católica, el Papa Francisco lanzó una iniciativa llamada Pacto Global sobre Educación, The Global Compact on Education. En su mensaje al Comité de las Uniones de Superiores Generales de las Congregaciones Femeninas y Masculinas que adhirieron a la iniciativa, el Papa Francisco enfatiza tres elementos: concentrar, acoger y comprometer. Concentrar, acoger, comprometer. Aquí están algunas declaraciones del referido mensaje. Concentrar. Concentrarse en lo importante es colocar a la persona en el centro. Colocar a la persona en el centro. En su valor, su dignidad, para hacer su propia especificidad, su belleza, su singularidad y al mismo tiempo su capacidad
de relacionarse con los otros y con la realidad que lo rodea. Valorizar a la persona es hacer de la educación un medio para que nuestros niños y jóvenes crezcan y maduren, adquiriendo las habilidades y los recursos necesarios para construir juntos un futuro de justicia y paz. Colocar a la persona en el centro. La acogida. La acogida es necesaria. Esto significa escucharse los unos a los otros. Los destinatarios de nuestro servicio, los niños y los jóvenes. Eso implica que padres, alumnos y autoridades, principales agentes de la educación, escuchen otros tipos de sonidos que no son simplemente los de nuestro círculo educacional. Esto les impedirá de cerrarse en su propia autorreferencialidad y los hará estar abiertos al grito que brota de cada ser humano y de la creación. También es importante que ellos aprendan y salvaguardar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y buscando el uso integral de las energías respetuosas del ambiente humano y natural, en conformidad con los principios de la subsidiariedad y de la solidaridad y de la economía circular. La última línea de acción es decisiva: comprometer. La actitud de escucha definida en todos estos compromisos no puede ser entendida como mera escucha y olvido, sino debe ser una plataforma que permita a cada uno involucrarse activamente en el trabajo educativo, cada uno a partir de su propia especificidad y responsabilidad, involucrando a otros e involucrándose a sí mismo implicará trabajar para dar a niños y jóvenes la oportunidad de ver este mundo que les dejamos en herencia con una mirada crítica, capaz de comprender los problemas en el campo de la economía, la política, el crecimiento y el progreso, y de proponer soluciones que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana, en la perspectiva de una ecología integral. Educación, como Papa Francisco dice, es un camino para la igualdad de los seres humanos, igualdad de los seres humanos y de las sociedades, de las naciones, de las culturas. Segundo punto es la misión educativa de la SPD en el pasado y el presente: colocar a los jóvenes y el cuidado de nuestra casa común en el centro de nuestro proceso educacional. Colocar a los jóvenes y el cuidado de nuestra casa común en el centro de nuestro proceso educacional. El involucramiento de la congregación del Verbo Divino en la educación tiene una larga tradición desde nuestros inicios. Siendo él mismo un profesor, el fundador, Padre Santo Arnoldo Jansen, vio la importancia de la educación para la Iglesia y para el mundo. Una de las razones para el éxito inmediato de las iniciativas misioneras de San Arnoldo fue que él comenzó
con la educación y dio énfasis a ella. Arnoldo estaba convencido de que la educación es la mejor manera de preparar a las personas con el perfil necesario de pensamiento, con la espiritualidad adecuada y las habilidades necesarias para hacer misión. La educación es el camino justo para preparar a los misioneros con el perfil necesario de pensamiento, espiritualidad adecuada y las habilidades necesarias. San Arnoldo también promovió la educación en los lugares donde él envió a sus misioneros. Algunas citas de sus cartas. El trabajo parroquial sin el esfuerzo de establecer una buena escuela parroquial es apenas trabajo hecho por la mitad y a veces ni es mismo. En lo que se dice respecto a la principal actividad de la congregación en América del Sur, haríamos mejor en concentrar nuestra atención en las áreas de las escuelas primarias, medias y superiores. Debemos asumir las parroquias solamente en conexión con tales escuelas. Así se hacen también aquí en Chile. Me parece que eso fue providencial en Japón, pero también para otras misiones. En buenas escuelas secundarias y facultades, la Iglesia Católica debe producir no solo hombres y mujeres bien informados, sino más bien hombres y mujeres verdaderamente instruidos, que sean capaces de tomar su lugar al lado de otros hombres y mujeres instruidos de su propio lugar y tener un efecto beneficio sobre el carácter de su pueblo en beneficio de la religión. La educación es también el camino para preparar a los hombres y mujeres para tomar responsabilidad en la sociedad. En junio 1908, algunos meses antes de su muerte, San Arnoldo hizo una declaración que es su legado para nuestro apostolado en la educación. Él escribió: "La educación es una de las actividades más importantes en la misión." Es para nosotros una declaración, sirve como su legado para nosotros hasta hoy en día. Inspirada por la visión de San Arnoldo sobre educación, la congregación en todos los lugares donde está presente está comprometida en la educación. En muchos lugares, este involucramiento significa tener y dirigir las propias instituciones de la congregación. En otros, estamos colaborando con los otros y trabajando en sus instituciones. En muchos lugares tenemos propias escuelas, como aquí en Chile. En muchos otros lugares trabajamos juntos con otras instituciones para promover la educación. La estadística de 2018 muestra que el porcentaje de verbitas que trabajan en las instituciones educacionales es la segunda mayor, después de la pastoral parroquial.
pastoral parroquial es en primer lugar y después sigue la educación. En el mundo entero hay en total 144 escuelas y universidades verbitas. Cerca 400 o 11% del número total de los verbitas en votos perpetuos están comprometidos en la misión de la educación. Si miramos solamente a los verbitas en la actividad educativa en general, el porcentaje sería aún mayor, llegando al 20%. Esto es una implementación de nuestras constituciones que declaran. En vista de nuestra responsabilidad por el futuro de la Iglesia y de la sociedad, nos dedicamos a la educación y a la formación de la juventud, tanto dentro como fuera de la escuela. Dentro como fuera de la escuela. Hay muchas iniciativas también para promover educación fuera de la escuela. Esta foto es para mí muy importante. Lo sacó cuando visité a República Democrática Congo hace 3 años. En este momento visité una pequeña parroquia que comenzamos hace 4 o 5 años. Una parroquia nueva, con infraestructuras muy sencillas. Capilla muy sencilla. Mas la parroquia tiene una escuela con muy, muy sencillas infraestructuras. Muy sencillas. Mas allá encontré a los niños con ojos abiertos que para mí muestran el entusiasmo, la curiosidad para aprender, para estudiar, para ampliar el corazón, el horizonte. Dijo siempre a los alumnos de escuelas buenas como ustedes tienen aquí, que las infraestructuras son importantes, edificios son importantes. Tenemos profesores, profesoras dedicados, es muy importante. Pero más importante es el entusiasmo para aprender, para estudiar. El entusiasmo para hacer algo, para prepararse por el futuro, futuro de sus mismos, de su mismo, futuro de las familias, futuro del país, futuro de la iglesia. Este entusiasmo, este compromiso es muy importante, es un elemento básico por la educación. Esto tenemos que promover. Si tenemos ya infraestructuras muy buenas, profesores dedicados, tenemos que siempre promover el entusiasmo entre nuestros alumnos. Sí, estamos promoviendo las instituciones educacionales porque compartimos la convicción de todos que esta es una forma importante de traer cambios duraderos en la sociedad y en la iglesia. Para animar aún más a nuestros hermanos verbitas y a todos los demás que conozco trabajan en el área de la educación, nuestros capítulos generales, Padre Sergio ya explicó que es
un capítulo general, hacen declaraciones importantes. Quiero referirme apenas a los tres últimos capítulos generales. El décimo capítulo, décimo sexto capítulo general, vino con un documento especial. Les damos nuestra palabra. La educación verbita como misión del diálogo. Reconocemos y afirmamos el trabajo de nuestros cohermanos en educación en todo el mundo y declaramos que el compromiso de la SPD en la educación es misión del diálogo. La educación es misión del diálogo. Y en el año 2010 publicamos un libreto, Ministerio de la Educación SPD como misión del diálogo, la perspectiva de nuestros educadores. A partir del 17º capítulo general podemos leer: las instituciones educacionales, preescolar, primaria, secundaria y superior, y institutos de investigación, especialmente aquellos relacionados a las ciencias humanas y sociales y al diálogo interreligioso, bien como la educación no formal, tiene una larga tradición en la sociedad del Verbo Divino y continúan siendo importantes en nuestra misión. No es solo una cosa pasada, mas también ahora y en futuro. Como verbitas, promovemos especialmente la investigación en las áreas de antropología, cultura y religión. El último capítulo general, 18º capítulo, declara que como verbitas somos llamados para promover apostolados especializados como educación y publicación. Involucrar más partners laicos en la gestión de nuestras instituciones educacionales, comisiones, etc. También en consejos asesores de nuestras instituciones. Podemos decir que la educación para la Congregación del Verbo Divino es nuestra misión central. Tercero, último punto. La visión de la SPD sobre educación. Nuestro nombre es nuestra misión. Una declaración de nuestro último capítulo general se volvió muy popular. Nuestro nombre es nuestra misión. Nuestro nombre es los misioneros del Verbo Divino, la congregación del Verbo Divino. Proclamar el Verbo Divino es nuestra misión. Sí, como misioneros del Verbo Divino, la misión es nuestra razón de ser. Existimos por causa y para la misión. Por causa y para la misión. ¿Qué es lo propio del Dios Trinitario? Somos llamados y capacitados para participar de la misión del Dios Uno y Trino. Por lo tanto, ¿dónde estamos? Y lo que quiere que hagamos, somos misioneros y hacemos la misión, que es proclamar la palabra de Dios. Nuestras constituciones declaran el objetivo, la visión de nuestro compromiso en el apostolado educacional de la siguiente forma: al comprometernos en el apostolado de la enseñanza, quisiéramos hacer de la escuela un lugar de la evangelización,
en el cual se puede escuchar la palabra de Dios y experimentar su fuerza liberadora en la vida privada y social de las personas. Un lugar en el que pueda cultivarse el sentido de catolicidad de la Iglesia y de su misión. Para alcanzar esos objetivos, trabajamos en estrecha colaboración con toda la comunidad escolar, maestros, estudiantes y sus familias. Nuestros establecimientos estarán abiertos a los pobres. La evangelización no es lo mismo o solo bautizar personas o hacerlas miembros de la iglesia. Es, como fue dicho, escuchar la palabra de Dios y permitir que las personas experimenten el poder liberador de esta palabra, influyendo y impactando en la vida personal y social. Escuchar la palabra y permitir que las personas experimenten el poder liberador de la palabra. Nuestras instituciones educacionales deben ser una comunidad que escucha. Escucha a Dios, que nos habla en diferentes maneras, en las escrituras, en la naturaleza, en los signos de los tiempos y en los acontecimientos de la historia. A través de todo eso, Dios tiene la intención de liberarnos. Liberarnos de la ignorancia al conocimiento, del saber al entendimiento, del entendimiento a la sabiduría, de la sabiduría a la práctica, que muestran apertura de espíritu y conversión ecológica. La liberación de la ignorancia al conocimiento, del saber al entendimiento, del entendimiento a la sabiduría, de la sabiduría a la práctica. Nuestras instituciones deben ser el lugar donde esta experiencia es animada y compartida. El objetivo de nuestras instituciones es la educación holística, caracterizada por la formación integral para promover la dignidad humana y el cuidado con la tierra. El décimo capítulo general dice: en el fondo, la educación es realmente una cuestión de palabra. Palabra dada y recibida, palabra enseñada y aprendida, aceptada, sobre todo, palabra vivida. Educación es una cuestión de palabra. Palabra recibida, dada, recibida, enseñada, aprendida, aceptada, sobre todo, vivida. Central en la formulación de esta es la palabra de Dios y su poder liberador. Un bello e inspirador himno de la palabra de Dios y su poder liberador lo podemos encontrar en el prólogo de San Juan, que es un pasaje favorito de la Biblia para nuestro fundador y que ocupa un papel importante en la espiritualidad SPD. Por eso pregunté a Padre Roberto para leer este prólogo al inicio de este encuentro. Para nuestra reflexión sobre la visión verbita de la educación, quisiera desarrollar los siguientes puntos. El primero es la palabra como inspiración para educación holística. Esto es el contenido.
El prólogo describe cuatro posiciones de la palabra que son relevantes para nuestra visión de educación. Cuatro etapas, fases de la palabra. En primer lugar, la palabra está con Dios, que les recuerdan que Padre Roberto leyó. En primer lugar, la palabra está con Dios. Toda palabra es relacional. Toda palabra es relacional. Ella sale de la relación y crea relación. La palabra no expresa solo un objetivo externo. Ella también revela quiénes somos nosotros. La palabra es un espejo de nosotros mismos que compartimos con los demás. Somos lo que decimos. Nuestras palabras están en nosotros antes de ser dichas a otros. La primera etapa de la palabra de Dios desde toda la eternidad, como es cantada en el prólogo, la palabra está con Dios y la palabra era Dios. La palabra de Dios trino, la segunda persona de la Trinidad, la palabra está profundamente enraizada en Dios. La palabra de Dios manifiesta que Dios es relacional y promueve la relación en Dios mismo y con el mundo. Esto nos lleva a la dimensión espiritual de las instituciones educacionales verbitas. La primera dimensión es dimensión espiritual. La espiritualidad no es algo angelical o celestial que nos aparte de nosotros mismos y del mundo. La espiritualidad cristiana surge de la relación y vínculos y se manifiesta en las relaciones. Espiritualidad es la forma como nos entendemos y nos colocamos en relación a nosotros mismos, a los otros, al mundo y a Dios. Ella abre nuestros ojos para ver y juzgar nuestra realidad y nos da la motivación para actuar de acuerdo con ella. Somos fruto de una relación. Somos fruto de una relación. Y al mismo tiempo contribuimos para construir la relación. Profundizar la espiritualidad significa, por lo tanto, fortalecer nuestros vínculos. En nuestras instituciones educacionales, la espiritualidad en este sentido tiene que ser promovida. Tanto los estudiantes como los educadores están llamados a reflexionar siempre sobre su ser relacional. La espiritualidad entendida en este sentido no se limita a algunos retiros, oraciones y recuerdos. Ella debe modelar nuestra vida y nuestro trabajo. Nos inspira a definir nuestras actitudes en relación con otros y a llevar en cuenta la naturaleza. La espiritualidad debe llevarnos a la responsabilidad social y ecológica. La segunda es, la palabra creó el mundo en el tiempo y en el espacio, y lo conoce. La palabra que está desde el inicio con Dios, es Dios, llegó a la fase en que, a través de ella, Dios hizo todas las cosas. Ni una cosa en toda la creación fue hecha sin ella. La palabra es el poder creador de Dios, que todo lo llamó a la existencia, lo sustenta y los lleva al cumplimiento. La palabra creó todo el mundo como cosmos,
que tiene y sigue cierto orden. Dios habla. Su palabra que todo crea da existencia a todas las criaturas y la vida a los vivos. Esta palabra creadora no fue pronunciada solo una vez al inicio del universo. Ella continúa para sustentar la creación, para dar vida que es la luz de la raza humana. El poder creador divino no desiste delante de las tinieblas de la historia humana. Aquí podemos hablar sobre la dimensión intelectual de la educación. Primero era dimensión espiritual, la segunda dimensión intelectual. ¿Cómo somos creados a imagen de Dios? Recibimos la inteligencia para aprender y explorar sobre la naturaleza y sus normas, para estudiar la historia de los seres humanos. Y así, como la palabra de Dios, nuestra razón también posee la capacidad de crear. La creatividad es muy importante en el mundo de hoy. No solo repetir, más la creatividad. Usar nuestra razón, usar nuestra inteligencia en el espíritu de la palabra debe estar al servicio de la construcción del mundo y de la historia de forma positiva y no destructiva. Usar la capacidad de pensar en forma creativa, positiva, no destructiva. Afinar nuestra inteligencia, capacitándola para ser creativa en la comprensión de lo que existe, explorar nuevas posibilidades de organizar nuestra vida y cuidar de la tierra y pavimentar caminos para realizar esas posibilidades debe ser cultivada en nuestras instituciones educacionales. La tercera etapa es cuando la palabra se hizo hombre e hizo carne y pasó a vivir entre nosotros. La palabra que está con Dios y es el poder creativo y intelectual de Dios se hizo carne, compartió con nosotros todas las experiencias de vida excepto en el pecado. Él habitó entre nosotros, aprendió a crecer como humano y a relacionarse con los otros como una persona humana. San Juan canta el misterio de la encarnación diciendo: el Verbo se hizo carne y lleno de gracia y verdad vivió entre nosotros. La morada de Dios entre nosotros nos lleva a la dimensión cultural de la educación. Tenemos dimensión espiritual, dimensión intelectual, tercera dimensión cultural. El Verbo de Dios encarnado entró en una realidad cultural concreta sin declarar esta determinada cultura como la única santificada por Dios. Entrar en una cultura significa entrar en una tradición concreta de personas, aceptar y respetar lo que sirve a la vida y ser crítico en relación a lo que impide la vida. Este aspecto cultural también es parte integrante de las escuelas verbitas. Los valores y expresiones culturales tienen que ser cultivados. Nuestros alumnos deben ser motivados y aprender y apreciar su propia cultura sin cerrarse a reconocer y valorar las culturas de los otros. Tengo que decir, en esos días de la visita en los colegios, estoy muy contento de ver que los jóvenes, los alumnos, cantan las canciones tradicionales, también bailan las danzas tradicionales, tocan la música con ritmo tradicional. Un sello, claro, que aprenden a apreciar
su cultura, porque eso es el fundamento para apreciar otras culturas. Si uno no conoce y no aprecia a su propia cultura, no se puede abrirse para reconocer y apreciar a otras culturas. La última etapa es la palabra se convirtió en una bendición para todos. Hacerse humano es para participar en nuestra realidad. En este acto, Dios manifiesta su intención de alcanzar la humanidad y de bendecir a todos. En el versículo 16, leemos: de la plenitud de su gracia, Él nos bendice a todos, dándonos bendición tras bendición, gracias tras gracias. La palabra habita entre nosotros para hacernos conscientes de las bendiciones que recibimos de Dios y para compartir esas bendiciones con otros. Esta última frase nos lleva a la dimensión misionera de nuestras instituciones educacionales. Cuatro dimensiones: espiritual, intelectual, cultural, misionero. Misión es alcanzar y compartir, experimentar las bendiciones y ser bendición para los otros. Necesitamos ayudar a cada estudiante de nuestras instituciones a ver las bendiciones que reciben, trabajar arduamente en sus talentos recibidos y desarrollar la generosidad de corazón para compartirlas con los otros. Descubrir los talentos que Dios da a cada uno y promover una actitud de generosidad para compartir con los demás. El Papa Francisco escribe en Evangelio Gaudium una frase que me gusta mucho: yo no tengo apenas una misión, yo soy una misión. No solo tengo una misión, yo soy una misión. Sí, es el propósito de nuestras instituciones traer a todos esta conciencia, que todos son una misión, una bendición que Dios quiere conceder al mundo. Este alcance debe caracterizar las instituciones educacionales previstas, especialmente para los pobres y aquellos a margen de nuestra sociedad. Lo que implica esto para nuestras instituciones educacionales no es apenas que nuestras puertas no deben estar cerradas para estos grupos de personas que no creen a Dios y otros. Significa también que las instituciones están integradas por personas del diálogo, abiertas al respeto, al amor y a la solidaridad. El documento SPD, Apostolado de la Educación Comisión del Diálogo, ofrece una buena visión y entrega sugerencias concretas de cómo esto puede ser alcanzado. Podemos leer: de hecho, la educación ofrece la mejor oportunidad y la plataforma concreta para práctica de diálogo hoy. A través de la educación hacemos esfuerzos para desarrollar la escucha atenta, comprensión, colaboración y aceptación. Nuestras instituciones educacionales son lugares del diálogo intercultural. Escuché en unos de los colegios hay allá estudiantes de 12 nacionalidades. Pienso que hay también esta realidad en otros colegios. El documento de la Congregación para la Educación Católica dice: leemos allá: a las escuelas son confiadas con gran responsabilidad
la educación intercultural. Durante su formación, los alumnos se encuentran interactuando con diferentes culturas y necesitan de herramientas básicas para comprenderlas y relacionarlas con su propia cultura. Las escuelas deben estar abiertas al encuentro de otras culturas. Ellas tienen la tarea de apoyar individuos para que cada persona desarrolle su propia identidad con la conciencia de su riqueza y tradición cultural. Queridos profesores, profesoras, funcionarios, miembros de equipo directivo, queridos hermanos que están involucrados en la educación, queridos estimados rectores, director de las instituciones aquí en Santiago. Uno de los entrevistados que yo hice hace 2 años preguntando a los permitas sobre sus experiencias en este tiempo de COVID, uno de ellos dice que personalmente el momento de la pandemia reveló algo nuevo para él, en profundo amor por su ministerio como educador. Esta es también mi oración y esperanza para todos ustedes, para redescubrir su profundo amor por su servicio como educadores. Lo que hacemos por amor no es apenas o solo un trabajo. Lo que hacemos por amor no es solo un trabajo. Algo importante por la cual estamos listos a dedicar nuestra vida. Su amor de ustedes a este servicio es una expresión de amor de Cristo a ustedes y de ustedes a Cristo. Este amor los inspira y los sustenta, como dice el tema de nuestro último capítulo general. El amor de Cristo nos urge. Muchísimas gracias. Vamos a dar ahora un espacio para preguntas o comentarios sobre la exposición del Superior General. Voy a ir con un micrófono inalámbrico. A quienes quieran hacer preguntas, les pido por favor levantar la mano. Quiero agradecer, Padre, sus palabras decididas, con énfasis, con hincapié, sobre la educación. Debo decir que nunca he escuchado a un Padre General hablar tan positivamente y con tanto, ¿cuánto? Casi una hora, sobre la educación. Esto no es obvio, tampoco en la provincia. Yo le hago una pregunta, tal vez es más una pregunta para nosotros como congregación, pero la hago aquí también frente a todos los profesores. Si la educación es tan importante como usted, que plantó una pica en Flandes por la educación, y el mismo padre Anolo la recalcó en su lecho de moribundo, si es tan importante, incluso una frase comenté aquí a la profesora que está a mi lado, esto no es cierto, le decía yo, cuando usted dice es la misión central de la congregación, textualmente usted lo dijo. Si es así, ¿por qué en nuestra querida congregación se ha dado en el pasado, capaz que con usted cambie, se da tan poca importancia? Nunca hemos sido animados por la dirección general, casi nunca.
Solamente yo, que trabajé en educación, he recibido un saludo cuando le mandábamos líneas educativas convidando al generalato de nuestro trabajo. En cuanto a la coordinación, no hubo nunca una coordinación de educación. Hay coordinación para todo en nuestra congregación, pero nunca ha habido de educación. Y como le digo, los que hemos trabajado años, decenios en educación, apenas hemos escuchado una vez un estímulo, muy poco. ¿Por qué pasó esto en el pasado? Gracias, Padre Humberto, por esta pregunta, esta observación. Sí, es verdad que a veces dejamos al lado este apostolado, que es muy importante como herencia de nuestro fundador. Mas tengo que decir que sigue siendo importante. Tenemos un secretario a nivel de congregación, se llama Secretario por la Formación y Educación. Formación especialmente para servicio dentro de la congregación, para preparar a los nuevos miembros, pero también educación. So, Secretario de la Formación y Educación. El presente es el Padre Anbu de India. Y estamos pensando si sería mejor separar esta secretaria, que hay un secretario por la formación y hay un secretario por la educación, mirando la importancia de la educación en nuestra congregación. Hemos comenzado a pensar esto hace algunos años y ahora estamos en la fase para crear un grupo de los hermanos que están involucrados en la educación para pensar juntos cómo podemos mejorar nuestra atención como congregación a la educación. Hay muchas provincias que tienen escuelas, que tienen educación como una de las prioridades principales. Otros no. Más tenemos que mirar cómo hacemos. ¿Cómo podemos hacer para que no dejamos la educación solo al nivel provincial, más también como congregación? Publicamos muchos documentos sobre la formación, más o menos sobre educación, es verdad. So, tenemos que pensar, discutir. Hemos ya comenzado este proceso de crear un grupo para ayudarnos al Consejo General para buscar el camino concreto para dar más importancia, también más orientaciones a nuestras instituciones educacionales. Gracias. ¿Una otra pregunta? Ahí. Vamos para allá. Gracias, Padre. Buenas tardes. Agradecer su presencia aquí. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo respecto de las familias ingresando a colegios, a universidades católicas, que es por supuesto una oportunidad de capturar lo que se está perdiendo en las iglesias. Y en ese sentido, quería aprovechar su visión global del catolicismo, de la educación, con la siguiente reflexión, que es al menos lo que se ve en este país, donde hay un desdén, hay un rechazo a los colegios católicos, a la educación católica. Se busca algo mucho más estatal,
lo que no está ni bien ni mal, no estoy haciendo un juicio, pero ¿cómo se ve en el mundo esta dualidad o la opinión política, tal vez de Movimiento Ciudadano, respecto de los colegios o las universidades católicas versus este interés por ingresar a este tipo de educación? Y lo ligo también a un segundo tema que tiene que ver con cuáles son las zonas del mundo donde está la congregación en las que hay mayor efervescencia católica. Imagino que puede ser en Asia Pacífico, que tenía 103 establecimientos educacionales, no en Europa, donde hay solamente uno, tal vez en América. Y en ese sentido, ¿cuáles son las nuevas o las futuras misiones que se está viendo como congregación? Sí, hay diversas situaciones, ¿no? En la Iglesia Católica, más seguramente en Europa, también en algunos países en las Américas, es así que hay menos y menos personas que van a los templos, ¿no? Para participar en las actividades religiosas. Hay muchas razones. Esta secularización, la experiencia, el sentido que podemos vivir bien sin ser comprometido a una vida religiosa. Es una de las razones. Los casos de abusos en todos los tipos, no solo abuso sexual, ¿no? También abuso espiritual, abuso de poder, casos que crean un ambiente donde la Iglesia pierde su credibilidad. Esto. Hay muchas más, pero al otro lado miramos que en muchos lugares, muchas veces, el interés de las familias para mandar a los niños a las escuelas católicas está aumentando. ¿Por qué? Pienso que porque en la educación la Iglesia tiene todavía esta imagen de poder ofrecer un ambiente donde los niños, las niñas puedan aprender no solo las ciencias, más importante los valores. Los valores. El ambiente donde los jóvenes crezcan en una atmósfera de libertad, de ser capaces de respetar a sí mismo y a los otros. Pienso que esto es muy, muy atractivo, todavía muy atractivo, muy importante. En el mundo, en un tiempo donde los valores están en peligro, porque escuchamos noticias que son contra los valores, necesitamos oasis de los valores, y las escuelas siguen todavía sirviendo como estos, ¿no? Otra vez, en muchos países hay muchas personas que todavía van a la iglesia, muchas.
¿no? En Asia, en África, muchos. Hay muchas personas que van a la iglesia. Y también se dice que después de pandemia hay también un crecimiento de los de las personas que van a la iglesia en muchos países. Más hay también otra realidad en otros países. Como católicos, pienso que es también bien, no solo miramos la situación en nuestro país, también abrimos los ojos para también ver la realidad en otros países. Que allá la iglesia sigue haciendo un servicio muy importante como una orientación, para dar orientación por la vida, para dar esperanza a las personas que están en situaciones difíciles. Sigue siendo así. ¿Ya? Esto es la pregunta, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por acá. Gracias. Usted habló de la importancia del entusiasmo de los niños como más importante frente a la infraestructura, frente a los educadores. Personalmente comparto. Pero por la misma razón tengo una pregunta al respecto. ¿Qué podríamos hacer ante una situación, contexto, realidad en la cual muchos niños carecen de motivación para estudiar por diferentes situaciones, tanto contexto familiar como también el sector social donde vive, hablando puntualmente en cuanto al contexto de Chile? Dada que Chile es un país de mucha diversidad también en este tipo de contexto. ¿Qué podemos hacer trabajando en una escuela donde los chicos, no puedo decir cuánto por ciento de aquellos, pero un número importante, donde están ahí para estar? Y no se ven el entusiasmo en cuanto para estudiar. Y peor aún, cuando los profesores van con tal de cumplir lo que tienen que hacer. En relación con eso, se agrava más aún por otra realidad, donde hay disociación entre las dimensiones que usted ha mencionado. Donde muchas veces, si vamos al campo chico, hay roces entre el interés en cuanto a la dimensión intelectual y otras dimensiones. Y a la hora de ejecutar el proyecto y compartir los horarios en el proceso educativo, ahí uno ve ese conflicto. ¿Y qué va a hacer la pastoral? ¿No es cierto? Entonces, yo no creo que esto sea la realidad de todos los colegios. Si lo es, bueno, humildemente lo aceptamos. Pero usted, que conoce más bien una realidad más amplia que nosotros acá, ¿qué nos podría decir? Gracias. Es un desafío muy grande, ¿no? Muy grande. ¿No hay recepto? Receta, no hay receta lista para realizar. Más me gusta mucho visitando a los colegios, instituciones que ustedes tienen aquí, que hay equipo pastoral y también hay equipo psicológico, ¿no? Hay este servicio. Pienso que en este tiempo el acompañamiento personal
a los alumnos es muy, muy importante. En mi tiempo, en mi país, la educación es, se hace en más, ¿no? Es todavía posible. Pero ahora la atención personal, pienso que es muy, muy importante, muy importante. Porque por eso también la regulación del país es para limitar el número de los alumnos en una clase, por ejemplo, y también la posibilidad de ofrecer la asistencia psicológica, espiritual. Estos son servicios del instituto. ¿Cómo hacen nuestros alumnos? En uno de los colegios dije así. Hablamos siempre, somos una familia, ¿no? Somos una familia. En las familias es importante el sentido de responsabilidad uno por otros. La vida, el cuidado uno por otros. Muchas veces un estudiante, un alumno, no se siente bien si revele como uno que necesita ayuda, porque se siente ser oprimido de otros. Bullying es una realidad muy, muy desafiante por los jóvenes. Un ambiente donde ellos no se sientan encorajidos para animados para buscar ayuda, consejo de los psicólogos que tenemos en la escuela, para buscar inspiración, ayuda del equipo pastoral que tenemos. Esto tenemos que trabajar para promover el sentido de responsabilidad, de corresponsabilidad de unos a otros entre los alumnos. Son compañeros. ¿Qué significa ser compañero? Esto pienso que es una larga tarea, más tenemos que promover, crear un ambiente familiar donde no solo cuenta el número, sino la cara, la historia de cada uno. No cuenta solo el número. Es importante, pero no solo eso. La cara, la historia de cada uno, la lucha de cada uno. Agradecemos al Padre Superior, al Superior General por sus preguntas, por sus respuestas. Y invitamos a cerrar esta charla, este encuentro, con una pequeña oración a cargo de nuestro capellán, el Padre Sebastián Go. Mientras él se dirige para acá, quería darle gracias a todos por haber estado aquí, especialmente al Padre General, y dar la buena noticia de que el PCR salió negativo, así es que va a poder viajar mañana. Aunque si hubiera salido negativo, hubiera sido mejor para nosotros, que se hubiera quedado más días acá. Nos ponemos de pie. Señor Jesús, haznos una comunidad educativa abierta, confiada, pacífica, una comunidad entusiasmada, que sepa cantar a la vida,
vibrar ante la belleza, estremecerse ante el misterio y anunciar el reino de amor. Que llevemos la fiesta en el corazón, aunque sintamos la presencia del dolor en nuestro camino, porque sabemos, Cristo resucitado, que tú has vencido el dolor y la muerte. Que no nos acobardemos las tensiones ni nos ahoguemos los conflictos que puedan surgir entre nosotros, porque contamos en nuestra debilidad con la fuerza creadora y renovadora de tu Espíritu. Danos, Señor, a nuestras comunidades educativas un gran dosis de buen humor para que sepamos desdramatizar las situaciones difíciles y sonreír abiertamente a la vida. Haznos expertos en deshacer nudos y en romper cadenas, en abrir surcos y arrojar semillas, en curar heridas y en mantener viva la esperanza. Concédenos ser testigos y profetas de la verdadera alegría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena tarde. Le agradecemos a todos y a la salida hay un pequeño café para compartir. Tenemos que irnos al... hay una grabación que se le va a hacer al Padre ahí en el parque, así es que... vamos a tener que irnos rapidito para allá. Nosotros vamos a tomar cafecito después.